White House today were greeted with signs. The long lines at Costco's from Illinois, Los Angeles. Thousands of people. Stores running out of basic items. Acciones que corresponden a fase 2, aunque estamos en fase 1, pero estamos en medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, se han estado realizando, o tenemos los pinchos instalados en el aeropuerto, en las centrales comunitarias y en los puentes, en coordinación con COEPRIS. Estamos revisando a los pacientes para buscar casos sospechosos de coronavirus. El Ayuntamiento de Matamoros, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas, se reunieron y dieron a conocer diversas acciones que se estarían implementando en algunos puntos de Matamoros, esto como medidas de higiene, medidas preventivas para hacer frente al coronavirus que ya está presente en el estado de Tamaulipas. Se hace presente en la central de autobuses de la ciudad de Matamoros, entregando este folleto, que es donde vienen las medidas de prevención del COVID-19, que es algo de lo que ya habíamos estado platicando y de lo que en general es un tema de que todos están platicando: lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón, hay que usar soluciones a base de alcohol, gel, 70%, al estornudar, toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable y el ángulo interno del brazo. Estas son algunas de las medidas de prevención que se están utilizando. Están entregando folletos las chicas, por ahí ahorita había más, ahorita nada más queda una, pero están entregando folletos. En el acceso en el cual te lleva a para que te puedas subir a los camiones, solamente hay un guardia que sí tiene cubrebocas, sí tiene guantes, pero no está otorgando gel antibacterial. Sí está a un lado el botecito, pero él no lo está dando. No hay alguien que esté haciendo directamente que la gente esté lavándose las manos o tenga este gel antibacterial. Se hizo un recorrido por estos lugares donde se supone que tendrían que estarse llevando a cabo estos filtros, estas medidas preventivas: puentes internacionales, central de autobuses en Matamoros y también el aeropuerto internacional. Era evidente que no se está llevando a cabo al 100% y nos llama mucho la atención. Entendemos que el personal que estaría haciendo esas acciones tiene un horario, pero ¿qué pasa con aquellas que toman un autobús temprano, como fue el caso que vimos? Todo el mundo subiéndose sin ninguna seguridad, sin ninguna medida de higiene. ¿Qué es lo que pasa en los puentes internacionales, donde hay personas que cruzan de Estados Unidos hacia México, acá en Matamoros, y no son ni siquiera revisados? Dimos el recorrido en el Puente Nuevo Internacional Matamoros-Brownsville y de regreso, o sea, de Brownsville a Matamoros, si vienes en autobús, sí te están tomando la temperatura, sí te están otorgando cubrebocas, gel antibacterial y te están dando la información de prevención del coronavirus. Esto por parte del estado. De Matamoros hacia Brownsville no está instalado ningún punto de revisión o algún filtro de higiene. Tampoco si vienes caminando de Brownsville a Matamoros, solamente las personas que llegan en autobús. El trabajo que realicen las autoridades es muy importante, pero es fundamental cuidarnos nosotros mismos. La recomendación en este caso sería lo que han dicho los expertos: fundamental, y no pasar por alto, lavarse las manos con agua y jabón de manera constante. Solamente en caso de que no cuentes con esos elementos, podrías utilizar un gel antibacterial, o en caso de que lo quieras utilizar cuando vas al transporte público o andes en la calle. En el aeropuerto de la ciudad de Matamoros sí se están tomando las precauciones. Se pone un punto de revisión cuando el vuelo llega todos los días, poco tiempo antes. Se instalan y se les toma la temperatura, se les hace un cuestionario y se les otorga cubrebocas y gel antibacterial a aquellas personas que lo necesitan. Y también muy importante evitar en la medida de lo posible la movilidad en el exterior. No asistir también a eventos donde haya muchísimas personas. Hay que cuidarnos nosotros mismos. Aquí, por ejemplo, yo me lavo las manos constantemente y ahorita ya los de producción, que no quieren que deje virus ni bacteria aquí, ¿verdad? Sí, no. Ya me dieron el gel para poder... Es requisito para que me permitan grabar aquí. ¿No es exagerado esto? No. No. Está bien.